Hola, muy buenas a todos. Soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Yo les traigo un análisis de los nuevos FIO FX15. Muchos de vosotros ya conoceréis a FIO como una marca con larga tradición en lo que es la creación de auriculares in-ear. En este caso en concreto vamos a tener su primer modelo trihíbrido, es decir, va a tener tres tipos de drivers diferentes dentro de la cápsula. Y con ello busca establecerse como el nuevo tope de gama de la marca y llevar el sonido a cuotas hasta ahora inalcanzadas. Ahí, como veis, ya tendríamos este FX15 más de cerca. Como veis, el propio material utilizado para hacer el auricular es una especie de resina tipo acrílica. En concreto, lo recordaréis también otros modelos, como puede ser el FA9 o el FA5, que se construyeron en este tipo de estructura. Y en concreto, también tenemos el faceplate con la serigrafía de la marca FIO, con un fondo así negro y un acabado así tipo rosa, que parece como una telaraña. La verdad es que para mí queda bastante bien en la oreja, es bastante elegante. Y en concreto, es bastante cómodo también a la oreja, sobre todo porque tiene una especie de contorno, como si fuese un auricular custom. La verdad es que se coge, como os comento, bastante bien a la oreja y todo va en bordes redondeados, con lo cual no os vais a clavar el auricular en ningún punto. Es bastante cómodo de llevar. Tenemos también, como veis, un tubillón que es bastante largo, lo cual viene muy bien sobre todo para hacer una inserción muy profunda y queda muy bien sujeto. Aísla bastante también por esto, sobre todo si lo utilizamos con las almohadillas de espuma, nos va a dar un sellado muy bueno y bastante aislamiento si lo llevamos en el metro o en la calle. Aísla bastante bien, no necesitamos aislamiento activo como otro tipo de auriculares. Y en concreto, como siempre, la conexión al cable va a ser MMCX estándar. Y poquito más, como veis también, así comentaros que tendremos también el switch para variar el perfil del auricular. Si lo dejamos en off, digamos que será la frecuencia base, que para mí es la mejor, es bastante equilibrada, tiene cierto realce en grave y agudo, lo cual le hace ser un auricular muy dinámico, muy apto también para rock o pop. Rinde muy bien, sobre todo con la pegada de la batería y demás. Y si lo activamos, sobre todo nos va a dar un realce de agudo, lo va a volver aún más analítico. Y para todos aquellos que escuchéis mucha clásica, os va a dar incluso aún más detalle, pero para mí, con el switch activado, no me gusta tanto el perfil, sobre todo en malas grabaciones se torna bastante sibilante. Pero bueno, tenéis ahí la opción de poder probar. También, evidentemente, con el resultado de almohadillas podéis cambiar las de silicona, las de espuma. En general podéis un poquito buscar vuestro perfil, pero yo en general el que más me ha gustado es con las almohadillas de silicona estándar y el switch desactivado. Así que, como veis, es un auricular, como os comento, bastante ergonómico, bastante ligero y la verdad es que es muy cómodo para utilizar durante muchas horas. Ahora vamos a pasar a ver los accesorios que vienen incluidos en estos FX15 de FIO. En primer lugar, vamos a tener la guía de inicio rápido, que sobre todo nos va a dar consejos sobre cómo colocar los auriculares, cómo cambiar el conector, en general consejos de uso para los FX15. Tendremos también un amplio surtido de almohadillas, como ya estáis viendo en este blister. En concreto, vamos a tener almohadillas de espuma, dos pares en tamaño mediano. Tendremos también las almohadillas estándar. Aquí veis los pares en grande y en pequeño. El mediano vendrá preinstalado en los auriculares. Tendremos también de doble falange en tamaño mediano. Tendremos también el set de almohadillas vocal, que realza un poquito en medio agudo, también en tres tamaños, pequeño, mediano y grande. Y también tendremos el set que realza el grave, las almohadillas bass de FIO, en tres tamaños también, pequeño, mediano y grande. Y luego, en un par de bolsitas, nos vendrán otros dos sets de almohadillas, en concreto las HS18 de FIO, que nos vienen en tres tamaños, pequeño, mediano y grande. Como veis, también llevan indicadores de color para saber el tamaño que estamos utilizando. Y también nos vendrán almohadillas de SpinFit, también en tres tamaños, pequeño, mediano y grande. También con sus indicadores de color en la parte trasera. En concreto, las SpinFit os las recomiendo si buscáis un agarre de silicona bastante bueno. En general se cogen mucho a la oreja
y las HS18 de FIO, sobre todo porque tienen una silicona bastante suavecita y son muy cómodas de utilizar. Nos vendrá también la funda de transporte con un par de accesorios dentro, en concreto el limpiador de cerumen y una pinza para recoger el cable. Como veis, tiene un par de bolsillitos en los que irán las cápsulas del FX15 y luego la parte baja es donde vendrá el cable enrollado. En general esto está muy bien porque cuando cerremos la funda va a ir todo en su sitio sin moverse, sin rozarse con los otros accesorios. En general es muy útil para el transporte de los FX15. Y por último tendremos el propio cable. Nos va a venir de serie con el conductor de 3,5 y también MMCX a las cápsulas. Como veis, la construcción del cable es bastante buena, viene todo trenzado, el conector viene cromado, es bastante, de bastante calidad. Y lo que es el conector a la fuente, nos va a venir la punta de 3,5, pero como es un sistema modular, la vamos a poder retirar simplemente tirando. Nos vendrá también incluida la punta de 4,4 balanceada, que simplemente la tenemos que alinear con un puntito que va en su interior y roscando otra vez el embellecedor, ya lo tendríamos instalado para su uso. En concreto, como veis, un set de accesorios de muy alta calidad, muy variado, pero solo echaríamos a faltar la punta 2,5 balanceada, que podrían haberla incluido. Pero como os comento, en tema funda, almohadillas, conectores en general, viene todo bastante bien surtido y preparado para usar con cualquier dispositivo. Ahora voy a proceder a ponerme los FX15 en la oreja para que veáis cómo quedan. En concreto ya estáis viendo que es un auricular que es muy fácil de poner, sobre todo por el tema de que le han dado una forma tirando a custom, ¿vale? Se coge muy bien a la oreja. También ayuda mucho que el propio tubillón es bastante profundo, entonces sella muy bien y se queda muy bien agarrado. Así que en general es un auricular que es bastante cómodo y que además, al tener conectores MCX que son bastante universales, podemos acoplarle otros accesorios como pueden ser un UWS5 y hacerlo Bluetooth. Así que, como veis, es un auricular bastante ligero, bastante ergonómico, que nos coge toda la concha de la oreja y nos va a dar muy buena comodidad y muy buen aislamiento. En esta ocasión, dentro de estos FX15, nos encontramos con una configuración trihíbrida. Vamos a disponer de 4 drivers electrostáticos de la marca Sonion para ayudarnos con la representación de los agudos. También dispondremos de un driver de amplio rango Balance Armature para la representación de los medios. Y por último, para darnos unos graves potentes y con mucha pegada, dispondremos de un driver de 10 mm de formato dinámico. En cuanto a especificaciones, nos encontramos con 24 ohmios de impedancia y 103 decibelios de sensibilidad. Será fácilmente movible, pero no es el linear más fácil de mover del mercado. Tenemos una impedancia tirando alta para un linear y una sensibilidad tirando a baja, con lo cual necesitaremos al menos de un amplificador portátil a batería o de un dongle para sacarle el máximo jugo a estos FX15. El perfil de sonido de este FX15 para mí es el perfil más detallado que nos ofrece la marca hasta el momento. Tenemos unos auriculares que extraen todo el detalle de nuestras grabaciones, pero todo ello con un perfil muy dinámico, con cierto realce en agudo y grave, que lo hace muy polivalente tanto con música clásica como también con música electrónica, hard rock y estilos más potentes en grave. Nos va a dar un rango de frecuencias, como os comento, muy completo, que raya prácticamente de nivel excelente y una escena que posiciona muy bien todos los instrumentos. Una de las frecuencias que más brillan de estos FX15 van a ser el rango de los agudos. En concreto vamos a tener unos agudos muy vivos y que sacan todo el detalle de la grabación. Y en concreto tenemos cierto realce en lo que es el medio agudo, con lo cual en instrumentos como el platillo, violines o incluso las voces femeninas van a sonar siempre bastante en primer plano, muy detalladas y nos van a dar sobre todo una precisión para mí de 10. En el rango de los medios también nos vamos a encontrar con unos medios también bastante detallados, pero en concreto van a estar un poquito por detrás de lo que es el agudo y el grave, que son frecuencias que están más realzadas en este auricular. Pero en general, todo aquello que se mueva en el rango de los medios, como puede ser las guitarras, voces femeninas y masculinas, incluso instrumentos de percusión, van a estar siempre muy bien ubicados en el centro de la escena y en general van a estar también muy detallados y muy presentes en todo momento. Los graves es otra de las frecuencias que brilla para mí de excelente en este auricular. Vamos a tener los graves con mucha pegada,
para mí son los graves que conjugan la mayor pegada, pero a la vez la mayor definición dentro de lo que es la línea de Fio también. Vamos a tener un grave que para géneros como la electrónica, el hard rock, el metal, nos va a sacar todo el detalle de lo que es el bombo, la batería propiamente dicha y todos aquellos beats, sobre todo en música pop y electrónica. En general nos va a dar muy buen detalle, va a transicionar muy bien al subgrave y nos va a dar para mí un rendimiento de excelente. Otro de los aspectos muy positivos de estos FX15 va a ser su escena. Nos encontramos con una escena que es bastante grande, no llega a ser tan grande como la que teníamos en el FH9, pero por otra parte posiciona aún mejor, es decir, vamos a tener una escena que no es tan expansiva, pero nos da también un efecto 3D muy bueno, podemos percibir perfectamente dónde viene cada instrumento y sobre todo en obras que tienen mucho instrumental, como la clásica o las bandas sonoras, nos va a dar un rendimiento increíble. En conclusión, recomendaría estos FX15 a todos aquellos que busquéis un auricular multidriver de precio más económico que lo que son las gamas altas de este tipo de auriculares, que suelen rondar sobre 1000 euros o incluso más, pero ello sin renunciar a una gran definición, una escena para mí de 10 y también un perfil muy todoterreno para moverse con cualquier tipo de género musical. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.